Dice por acá, buen día, Mitch, Liliana Cifuentes, Maribel Martínez, también nos saluda de Phoenix, Arizona, Cintia Aranda. Hola, Mitch, saludos, gracias, Cintia hermosa. Oiga, pues vámonos ahora con nada más y con nada menos que con un comunicado que subió la actriz Florencia de Saracho, que se había comentado que tras un intento, un supuesto intento de, o un supuesto secuestro a su sobrino, tuvo que irse de México, ¿no? Esa es la información que se había manejado de Florencia de Saracho, y ella subió un comunicado el día de ayer en donde platica, pues como algo muy diferente a lo que se había estado manejando, porque de hecho mucha gente nos alarmamos, dijimos, oye, qué mala onda que a tu sobrino le hagan este tipo de cosas, ¿no? O sea, obviamente son cosas que no esperamos que a nadie nos pase, y Florencia de Saracho al parecer había sido víctima, o sea, indirectamente, porque el que había sido víctima había sido el sobrino. Y puso lo siguiente, fíjense. A todos ustedes, con todo mi cariño, amores, agradezco su preocupación por mí, por mi familia. Hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México. Agradezco todas las muestras de cariño hacia nosotros. Estaremos bien y unidos en familia, como siempre. Flor de Saracho. Y luego pone, de nuevo agradeciendo por pensar en mí y en mi familia, quería aclarar que decidimos salir un rato de México para encontrar paz después de experimentar un caso desagradable. Quiero dejar claro que no fue un intento de secuestro hacia mí o mi familia y tampoco tiene nada que ver con mi sobrino. Les pido que no crean en lo que se publica en Instagram. Es nota sensacionalista ni en los comentarios de personas que no me conocen y solo buscan generar polémica. Cancelamos el bazar y salí del país con mi familia porque creímos que era lo mejor para tranquilizarnos y dejar atrás el mal momento que vivimos. Agradezco su comprensión y apoyo. En cuanto esté más tranquila, les contaré. Bueno, pues esto nos cuenta Florencia de Saracho. Ahora, pues aquí entonces, descarta que al sobrino le hayan querido hacer algo, descarta que haya sido un intento de secuestro. Entonces, ¿a qué más se puede referir con un tema de inseguridad en México? A lo mejor lo que creo es que a lo mejor los asaltaron. Eso podría ser, o que se hayan metido a su casa a robar. Yo le voy más a que se metieron a lo mejor a su residencia a robar y que pues obviamente le quitaron la tranquilidad, más o menos como le pasó a Mariana Echeverría, ¿se acuerdan? Que se metieron en su casa cuando estaba de vacaciones y se llevaron todo y aparte, pues se llevan tu tranquilidad, querido público, porque dices, oye, ¿qué tal? ¿No? O sea, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? Porque se metieron a mi casa, saben dónde vivo, saben perfectamente todo. Y yo creo que fue un tema ahora, pues pensándolo bien, yo creo que fue más que nada un tema sobre todo pues de eso, ¿no? Un tema meramente de que se metieron a su casa o los asaltaron, podría ser, pero sí que si para ella la tranquilidad está en irse a otro país, pues adelante, chicos. Ahora sí que cuando te pasa una situación de estas, donde tú te sientas seguro, haz lo que te dé paz y a proteger a la familia y protegerte a ti. Es una realidad. Dice por acá, Edith Bautista, excelente Mitch, gracias por aconsejar el retiro espiritual, lo considero. Bueno, pues muchas felicidades, ojalá y sí lo hagan. Pues quién sabe cómo está Florencia de Saracho. Le mandamos un beso y que se quede ahí el tiempo que necesite.